Hola amigas, en esta ocasión quiero compartir con ustedes este hermoso cojincito de un perrito y que lleva la combinación de pintura en tela y también así mismo está bordado. Ve cómo queda la combinación muy hermosa. Espero que te animes a realizarlo. Lo único que necesitas es una servilleta y aprender las puntadas para que puedas realizarlo. Vamos a empezar a trabajar echando a nuestra imaginación y manitas creativas. Empecemos. Las tres puntaditas que te voy a mostrar, te las voy a empezar a mostrar en esta florecita. Vamos a trabajar primeramente con la puntada recta. Puedes utilizar un bastidor si te acomodas mejor. Yo me acomodo mejor sin el bastidor, ya que se me hace más fácil estar acomodando la servilleta a conforme yo la voy utilizando. Vas a enhebrar tu agujita con hilo para bordar. Yo estoy utilizando la hebra así como viene, ya que como mi diseño ya tiene un dibujo, lo que quiero es que sobresalga lo que son las puntadas. Una vez que ya enhebraste tu aguja, vas a empezar metiendo de abajo hacia arriba, jalas y te queda así. Tu hilito lo vas a hacer hacia la parte de arriba y a una distancia pequeña metes y vuelves a sacar. Probablemente te cueste un poco de trabajo a la hora de sacar tu agujita, pero debes moverlo de un lado hacia otro para que puedas sacar. Asimismo, vuelves a ensartar, sacas tu agujita y sacas. Siempre tu hilito debe estar hacia arriba. Vuelves a ensartar, sacas casi donde terminaste la otra y jalas. Una vez que ya terminaste de dar las puntaditas, llegaste al final, la última puntada lo que vas a hacer simplemente es que donde termina ya tu diseño, metes tu agujita y la sacas por la parte de abajo. Das la vuelta con una pequeña puntadita aquí. Lo que vas a hacer es rematar así y cortas ya tu hebrita. Este es el punto atrás, el cual puedes utilizar para hacer tallitos y también para rellenar hojitas. Vamos a empezar ahora con el punto rococó para que puedas rellenar lo que es el centro de tus florecitas. Vamos a enhebrar de igual forma la agujita con hilo para bordar. Yo estoy utilizando un color azul. Pasamos por abajo de igual forma de nuestra manta y sacamos.
Una vez ya hemos sacado, ponemos hacia un ladito el hilo. Aquí donde empieza el círculo de nuestra labor. Y a la mitad del circulito, ahí vamos a sacar nuestra aguja. Donde empieza y a la mitad del circulito. Esta hebra que pusimos arriba, simplemente le damos una, dos, tres vueltecitas y sacamos la agujita. Únicamente lo que vas a hacer es jalar el hilo y acomodas jalando con tu uñita. Insertas tu agujita en la parte de abajo y jalas. Vuelves a insertar donde empieza el círculo de abajo hacia arriba. Pones tu hilito hacia arriba y aquí y a la mitad del circulito. Antes de que saques bien tu aguja, das una, dos, tres vueltecitas y vuelves a jalar. No olvides dejar tu dedito aquí para que no se deshagan los nuditos que has hecho. Jalas, acomodas bien y ahí mismo vuelves a meter tu agujita hacia la parte de abajo. Otra vez vuelves a sacar y así te vas hasta que quede relleno todo el circulito que es el centro de la flor. Una vez que ya has rellenado todo el circulito, el centro de la florecita te va a quedar así. Ya únicamente sacas tu aguja por la parte de abajo, rematas y cortas. Y ya nos quedó listo el centro de nuestra florecita. Y con la puntada recta le hicimos el tallo. Vamos ahora a hacer los petalitos con punto margarita. Vamos a empezar a trabajar. Estoy ocupando un listón de medio centímetro en color azul. Puedes ocupar de organza o de tafeta, del color que vaya de acuerdo a la labor que vas a realizar. Vamos a empezar con esta puntada, que es la puntada margarita. Tiene diferente forma tu petalito. Siempre vamos a empezar de adentro hacia afuera para hacer la puntada. Ensartamos por la parte de abajo y en la punta, de adentro hacia afuera, sacamos la agujita. Fíjate que tu listón siempre esté derechito. Lo vamos a trabajar hacia arriba. Ahí mismo donde sacaste, a un ladito, vas a volver a meter tu agujita y la vas a sacar en el otro extremo, a la mitad de lo que es tu pétalo.
así sacas tu aguja. Siempre cuidando que tu listón esté derecho y hacia la parte de arriba. Jalamos una vez que ya hayamos sacado. Recuerda no jalar tan fuerte para que no te quede torcida tu labor. Únicamente ahí donde se forme bien el petalito. Y esta agujita, para asegurar lo que es la puntada, la metemos por la parte de afuera de lo que es el petalito y sacamos. No jales mucho para que no te quede todo fruncido y te quede así parejito. Ahí ya quedó el primer petalito. Vamos a hacer otro. De igual forma, metemos la aguja por lo que es la parte de abajo. Sacamos el listón, acomodamos hacia arriba y aquí a un ladito de donde salió tu listón, vuelves a insertar tu aguja en la parte de hasta arriba donde termina el petalito a la mitad, sacas ahí tu agujita. Y jalas. Puedes hacer este juego con la aguja para que te sea más fácil a la hora de estar sacando, ya que se traba un poquito, por lo mismo de que es un poco ancho, es más difícil trabajar con el listón. Aquí sacas, cuidando que te quede bien derechito tu listón. Una vez que ya sacaste, por la parte de afuera de tu listón, lo que vas a hacer es que ensarta esta aguja y lo sacas por la parte de abajo. Sin jalar mucho, recuerda, para que no te quede fruncido. Vamos a terminar toda la flor. Una vez que ya has terminado de bordar tus florecitas con puntada margarita y tu puntada recta, te va a quedar así la combinación de tu trabajo. Punto hacia atrás, recuerda, pintamos los tallos, punto rococó los centros y punto margarita son las puntadas. Espero que te sirva, amiga, y puedas combinar ya o empezar a combinar lo que son tus servilletas con pintura y también te animes a bordar, ya que la combinación queda muy hermosa. Puedes hacerlo de esta forma y te va a quedar lo que es un cojincito infantil, ya sea de regalo o para tu hogar. Únicamente lo tienes que armar con un poco de tela. Los bordes, ahí puedes hacer tú misma tu encaje y únicamente lo rellenas con del cron o con relleno y te va a quedar un hermoso cojín. O te puede quedar también otra forma de esta manera, y únicamente si tu tela es muy delgada le puedes poner otra telita por la parte de atrás
para que te queden tus tortillitas calientitas y una pequeña orilla. Son las formas que te comparto para que puedas empezar a combinar lo que son tus servilletas de diferentes formas. Espero te agrade, te animes a realizarlo y si este video te gustó, no olvides darle dedito arriba, compartir con tus amistades. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima.